bueno, kaixo, nire izena Jurgi da, hemen Euskal Herrian jaio nintzen, eta kontako dizuet pizkat nola izan da lau urte terdiko bidaia Suramerikatik. Mi nombre es Jurgi, nací aquí en el País Vasco y les voy a contar un poco mi viaje alrededor de Sudamérica por 4 años y medio, ¿no? Y todo empezó, bueno, yo viví 11 años en Londres y allí estuve compartiendo la mayoría del tiempo con la comunidad latinoamericana. Tuve una banda por 7 años llamada Radio Revolución, que nos fue bien por un tiempo. Tocamos festivales, tocamos en Alemania, en Italia. Y llegó un momento que la banda no iba tan bien, mi vida tampoco, porque la ciudad de Londres es dura, decidí cumplir un sueño que tenía hace mucho tiempo, ¿no? Que era viajar por toda Sudamérica. Y en un principio volé el 3 de marzo del 2012, volé a Bogotá con la intención de pasar 3 meses para un poco desestresarme un poco de la ciudad y volverme, ¿no? Pero allí me encontré con una tribu de artistas, ¿no? Malabaristas, artesanos, músicos, que habían dado varias vueltas a Sudamérica a fuerza de actitud, creatividad y buenas vibras, y decidí unirme a esa tribu. Estuve 2 meses en Bogotá, donde, bueno, tuve la oportunidad de ver buenos conciertos como Manu Chao, Totó la Momposina, los catalanes Cop, con los que había compartido escenario aquí en Cucucha, con una banda que tuve en Euskal Herria de punk hardcore llamada Dur. También vi el Festival Internacional de Teatro por las calles, grupos de teatro franceses, de todo el mundo, así escenificando mucha cultura y teatro en Bogotá, mucha música. Conocí la L, el Bronx, fui ahí como un viaje antropológico, que es como un pequeño Ámsterdam en el centro de Bogotá, donde, bueno, es como un infierno para muchos, un paraíso para otros. De ahí me moví a Cali a visitar a un amigo, a J. Ramos, que es un rapero que estuvo trabajando en Londres con nosotros, que es el cantante de una banda que se llama Haga Que Pase. Disfruté de la salsa, de la gente. Cali es un lugar precioso donde se vive muy bien. La gente baila todos los días, hay buen ambiente. Tienen problemas con las azucareras, que es como aquí tenemos problemas con las forestales, que plantan pinos, monocultivos que revientan la tierra. Allá también tienen problemas en el valle, ¿no? En la zona de Cali con las azucareras. Preparado todo el mundo, que ya vamos a arrancar. Son bienvenidos los que en el camino se quieran sumar. Aquí no necesitamos ni a Batman ni a Superman. La gente que cabalga de la vida real, traiga la gallina y la olla para el sancocho. Cosechemos el maíz para la arepa y los bizcochos. Radio Revolución junto con Jota Ramos, cabalgando por la vida y en la lucha estamos. Y bueno, ahí decidí, en Cali decidí que no iba a agarrar ese vuelo de vuelta y me dirigí a Ecuador. Caí en Otavalo, que es un valle quichua donde predomina la cultura indígena. Está a los pies de un volcán, de la montaña Imbabura. Y ahí, bueno, nos reunimos mucha gente con los que había compartido en Bogotá, malabaristas de toda Sudamérica. Bueno, también un par de chicas catalanas bien majas.
gente así que se buscaba la vida en semáforos, en tocando en mercados, en restaurantes. Hicimos buena amistad y estuvimos disfrutando de Otavalo un tiempo. Con una guitarra al hombro para ver qué es lo que pasa. Y harto de esta sociedad que todo lo corrompe, quise bañarme en los ríos y caminar por los montes. Quise aprender de culturas milenarias, muy lejos de las ciudades y sus conciencias precarias. Quise volar como cóndor en el cielo, caminando por el mundo para saber lo que es bueno. Corazón y la fe, mi único equipaje. La vida es un viaje y es una aventura, es todo un aprendizaje. La vida es un viaje, el corazón y la fe, mi único equipaje. Y de ahí me dirigí a Puerto López, que es una playa tranquila donde se puede relajar uno en la playa. Por $10 me llevaron a ver ballenas jorobadas, unas ballenas gigantes que saltan muy cerquita del barquito que te lleva a visitarlas, y una experiencia así increíble. Y después de estar un tiempo relajado en Puerto López, como no había muchos lugares donde trabajar, el mercado y tres o cuatro restaurantes, me dirigí a Montañita, que es un lugar que en un principio, años atrás, había sido un paraíso hippie, donde caían los artesanos, los músicos, y ahora era bastante comercial, como un pequeño Ibiza. Habían abierto discotecas, mucha fiesta todos los días, o sea, 24 horas, 7 días a la semana, todo el año. Y estuve un tiempo ahí y de ahí salí para el Perú. Salí a Máncora, que es otra playa también bastante conocida, turística, pero más que nada donde la gente va a hacer surf, y me quedé un tiempo. Se trabajaba muy bien, tocando en restaurantes, para los turistas, la mayoría de Ecuador, mucho extranjero también. Y de ahí me encontré con un amigo argentino y decidimos irnos para la selva. Pasamos por varias ciudades, estando un par de días en cada ciudad, Piura, Chiclayo. Pasamos a Nuevo Jaén, que es como la puerta a la selva, es donde llega todo el comercio de Lima, y de allá va para la selva, y de la selva también lo llevan para Lima. Y de Nuevo Jaén a Tarapoto, de Tarapoto a Yurimaguas. Ahí nos subimos en un barco carguero, como por $40, te lleva tres días a través del río Amazonas, te lleva a la ciudad de Iquitos. Iquitos es un paraíso, como 500.000 de habitantes en medio de la selva. No se puede llegar por carretera, la única manera, como os digo, es en barco, sino por avión. Y ahí me quedé 2 meses, ¿no? Comida barata, menús muy baratos, por $0.50 comías, por 20 centavos de dólar una piña, una papaya. Una vida muy rica, ¿no? Tranquilidad, se trabajaba bien, y me quedé un tiempo ahí. Siempre a cualquier lugar, pero rápido me embarco hacia otro lugar. Después bajé a Lima, una ciudad que no me gustó mucho por el ruido, la contaminación, era difícil trabajar. Estuve con una amiga un par de semanas en su casa y de ahí me dirigí a
fui a Arequipa, una ciudad colonial, bonita, donde se podía trabajar, catedrales, así bastante el casco antiguo, muy, muy hermoso, y de ahí me fui para Puno, con ganas de conocer el lago Titicaca, ¿no? Un lugar sagrado en las montañas, en los Andes, donde, bueno, pasé unas navidades bastante nostálgicas porque normalmente se viaja en tribu, como 5, 6, 7, 8, 10 personas, malabaristas, artesanos, músicos, para protegerse, para pasarla bien. Y ahí, después de la selva, decidí viajar solo. Viajar solo para probarme a mí mismo. Y llegué al lago Titicaca, descubrí una cultura ancestral, preincaica, muy antigua, con un idioma mucho más antiguo que el quechua, como podría ser el euskera aquí. Son unas islas que hay en el medio del lago, hechas de paja, de totora, flotantes, son islas flotantes. También sus barcos son de paja, de totora, viven un poco del turismo, pero viven muy humildemente, con muy poco, pero muy felices. Y ahí estuve, pasé navidades, y de ahí me dirigí a Tacna, un pueblo fronterizo con Chile, con la idea de pasar Nochevieja en Santiago. ¡Aupa! Nere izena Jurgi Barretxe da, Euskal Herritik nator, Salvador Allenderi buruzko abesti bat da, Santiago de Chilen grabatu dago, eta espero dut gustoko ingo duzuela. Venceremos. Y fue en aquel palacio donde reparten monedas que un gran hombre decidió repartir de otra manera, saliéndose de la norma y arriesgando su camino, quiso repartir con todos los frutos de aquel destino. Fui para Santiago y ahí tocando en los mercados, también en los autobuses, restaurantes, coincidí con amigos con los que había vivido en Londres, también conocí a Fermín Muguruza, el cantante de Cortatu, Unido Gorriak, que me invitó a un concierto suyo, y de ahí bajé al Gualmapu, el sur de Chile, las comunidades, y ahí también descansé un poco de trabajar en la calle, en los buses, de cantar tanto. Estuve en Temuco haciendo una casa, trabajando en carpintería para una machi, una bruja, una señora, una sanadora, y eso me fortaleció bastante, ¿no? En un ambiente totalmente sano, bebiendo agua limpia, pura, todo alrededor, naturaleza, al lado de un río. Bueno, esta Pamarita, toda su familia y todo el pueblo mapuche. Vale, vale. Y me vino bastante bien, ¿no? Me fortaleció bastante. Es un lugar, bueno, asistí a dos ceremonias. Choique Palín, el Palín es un hockey ancestral que juegan allá los mapuche, que es un hockey con unos palos, chuños que se llaman, gigantes, más grandes que los de hockey, y juegan descalzos y con pelotas hechas de piel de caballo, ¿no? Es bastante duro el juego. Y esta mujer, que bueno, es una mujer a la que quiero mucho y respeto, hace cada dos años hace una ceremonia que no la hacen en ningún lado, porque ella combina el palín, este hockey ancestral, con el choique, que es el choique purrún, que es el baile del avestruz. Y es una cosa bien curiosa, donde se sienten energías fuertes y viene gente de todas las comunidades, vienen así como dirigentes, gente mayor, los niños, las mamás, todo el mundo, y sacrifican un caballo. Diciendo cómo le baila, cómo le baila, cómo le baila, cómo le baila, cómo le baila. Y se come carne todo el día. Se baila, se conversa, es muy, muy emotivo, ¿no? Y nada, más para abajo también estuve yendo, para la zona de Valdivia, para la zona del lago Maiwe, concretamente a una comunidad que se llama Rupumeika, y ahí compartí con el tío Leonidas, que era una institución, un personaje muy querido de la comunidad de Rupumeika, ahí al pie del lago Maiwe, y le hice varias visitas, estaba muy fuerte, 120 años tenía y todavía andaba con el hacha, motosierra incluso agarraba, y estaba
totalmente cuerdo y bueno, le funcionaba la mente perfectamente, y el 16 de abril, desafortunadamente, pues se nos fue. Y también me invitaron al velorio, como él me tenía mucho cariño y yo también a él, me invitaron al velorio, lo velamos toda la noche, hubo una ceremonia híbrida porque tenía parte familia evangélica y parte familia que practicaba la religión antigua mapuche. Hicieron un guillatún, que es como una rogativa mapuche durante la noche, y luego en el día también pues cantaban canciones evangélicas y lo llevaron al Campo Santo, al cementerio, y muy emotivo igual. O sea, yo la verdad, uf, me emocioné bastante, y es una persona a la que voy a echar mucho de menos, aunque sé que siempre va a estar ahí mirándome, cuidándome. Y bueno, esa comunidad, la verdad, siempre me ha recibido muy bien. Rupumeika es gente muy sana, es todo el valle es gente mapuche, se cuidan entre ellos. Sacaron a una multinacional noruega que quería agarrar el cauce del río Wainaue para construir una represa, que ellos vendían el cuento de que iban a hacer pequeñas represas, que iban a esconderlas por aquí y por allá, que no iba a causar daños biológicos, y que bueno, que iba a ser bueno para la comunidad, que les iban a entregar trabajo, por ahí andaban comprando a la gente, pero se unieron todos y los sacaron de allá, y al final no hicieron ni represa ni nada, ¿no? Por eso, porque estaban todos unidos. Y es una comunidad a la que quiero mucho. Y bueno, y de ahí salí a Argentina. De Chile salí a Argentina. Bueno, conocí Córdoba un poquito así, y en Buenos Aires estuve bastante tiempo. Ahí tuve la oportunidad de meterme un poquillo en el mundillo musical, así armé una banda, toqué varios conciertos, conocí a Leo, el cantante de Che Sudaca, de una banda de Barcelona, compartimos también en una fiesta que se hizo con todos los músicos de Buenos Aires, con Maru Chao también, bonita fiesta. También canté con Alika, una chica que canta reggae, también bien maja allá. Y me hermané con una banda porque iba a verles ensayar, vivían en el sur de Buenos Aires, en Avellaneda, o sea, ensayaban allá, yo estaba viviendo en Lanús, y me hermané con una banda que se llama Tribu Falas, que están pegando bastante fuerte ahora y son muy buena gente, una familia así bien, bien unida, y tienen buena música, y con ellos grabé un clip ahí en el local de ensayo, y en un concierto me subí a cantar con ellos. Nada, de ahí me marché para Montevideo. Así, es un barco como una hora de ferry, hora y media, y te deja ya, cruzas el río de la Plata y te deja en Colonia, y de ahí vas a Montevideo. Colonia es como un pueblo colonial y que se trabaja bien con la música y es bonito. Y luego me fui para la costa. Pues estuve por Rocha, por La Paloma, Balizas, Cabo Polonio, Punta del Diablo, un lugar muy bonito. Son como lugares que antiguamente eran de pescadores, como pueblitos de pescadores, y ahora sí, en los últimos años, como que han crecido en turismo y eso, bastante turismo, lugares chiquitos, tranquilos, unas playas muy hermosas. Y ahí estuve un tiempo, me devolví a Montevideo y me quedé 5 meses. Como tienen mucho cariño los vascos allá, porque, bueno, aparte de que un tal Zabala fundó la ciudad, que bueno, yo creo que tengamos que estar orgullosos de eso, porque bueno, también en el pasado imperialista europeo, por mucho que la gente no lo sepa o lo niegue, estamos los vascos también incluidos, ¿no?
porque ha habido, o sea, en todo el asunto de robar tierras, matar indígenas y todo eso, no solo fueron los españoles y los portugueses, sino que también los vascos hemos estado implicados. Por eso también la mitad de la aristocracia argentina tiene apellidos vascos. Por eso, bueno, la Casa Vasca en Santiago de Chile son recontra capitalistas, latifundistas, hicieron a Pinochet miembro honorario de la Casa Vasca. Bueno, hay un cuatarro ahí que mejor informarse, ¿no? Porque tampoco somos santos los vascos, ¿no? Igual se nos tiene mucho aprecio por todo el asunto de la lucha como pueblo y de que la gente es maja acá y duros, pero de buen corazón, como los mapuche, ¿no? Y en Montevideo me quedé 5 meses. Allí también estuve, armé también pequeños conciertos con músicos, medio improvisados. Grabé un candombe también en el barrio de Palermo con la cuerda de tambores de Valores Ansina. Y ellos, tres de ellos, grabaron la percusión y yo hice un candombe en euskera. Candombe es la música, el baile y la música típica de Uruguay, que la trajeron los afrodescendientes, los africanos. Del Congo vienen la mayoría y ahora es como, bueno, es como una herencia nacional de los uruguayos, ¿no? Y bueno, como decía, nos tiene mucho cariño en Uruguay, a tal punto que cuando quisieron extraditar tres refugiados vascos, ellos estaban enfermos en un hospital y los querían sacar, creo que en época de dictadura o por lo menos un gobierno neoliberal, y hubo una manifestación muy, muy grande. El pueblo uruguayo se volcó con el pueblo vasco y fuera de ese hospital donde los tenían hubo unas reyertas así fuertes y mataron a 2 chicos uruguayos, así defendiendo al pueblo vasco. Entonces hay un vínculo muy fuerte entre el pueblo uruguayo y el vasco, ¿no? Y hasta pensé quedarme a vivir en Montevideo porque es una ciudad muy tranquila, pequeña, y los uruguayos la verdad que son muy buena gente. Pero bueno, me quedaba por visitar Bolivia y bueno, pensé en quedarme en Uruguay, también pensé en volver a Euskal Herria, tenía nostalgia, pero decidí subir para arriba, ¿no? Por las calles de Montevideo, mucha gente bailando yo veo, las llamadas unen a los pueblos, los mestizos, los blancos, los negros. Hace tiempo que empezó este viaje del ser humano en su aprendizaje. Los tambores suenan por las calles, llegó la fiesta del mestizaje. Y Bolivia, la verdad que me sorprendió
porque es un país alucinante, alucinante, mucho colorido en las ropas, en las calles, en los edificios, los murales, mucho indígena, no es netamente indígena, pero sí, la influencia indígena es muy grande. Es muy grande porque, bueno, aparte de haber muchos pueblos indígenas, están los collas, que son los quechuas, aymarás, están los guaraníes, y luego hay un montón de etnias chicas en la selva y en otros lugares. Y aparte, llegué a un momento muy bonito porque antiguamente había habido mucho racismo, ¿no? Los blancos eran los más lindos, los más ricos, los más poderosos, y los indígenas estaban relegados a una posición como más baja y los despreciaban mucho. Y desde que ha entrado Evo Morales, que tampoco lo ha estado haciendo perfecto, para lo que yo sé, pero por lo menos ha sacado leyes como que todo el mundo es igual ante la ley, ya no es un... no es ni una república ni un estado nacional, sino un estado plurinacional. Y ha hecho cosas muy, muy buenas por allá en Bolivia, ¿no? Y la verdad es un país donde puede pasar de todo, muy surrealista. De repente cortan las carreteras por 2-3 días. Cuando la gente protesta ahí, protesta con todo. Salen los mineros con dinamita en La Paz, en donde sea, en la capital. Cortan carreteras, ponen petardos donde sea, paralizan el país hasta que consiguen que su voz se oiga. Y es una tierra como el sur de Chile, tiene una fuerza así muy fuerte por la cordillera, pero ahí en Bolivia también. O sea, lo que son esa montaña genera una fuerza así en la gente, ¿no? Hace a la gente dura. Heroínas en Cochabamba, zapatistas en Chiapas, mujeres que protegen la vida en Palestina o el Sahara, mujer que lucha, mujer bonita, mujeres lindas pero bravas, como Angela Davis, Magdalena Sisa, como la Argentina Tania, mujer que lucha, mujer bonita, mujeres lindas pero bravas, como Angela Davis, Magdalena Sisa, como la Argentina Tania. Allá también compartí, me hermané con otra banda que se llama Walkie Dread, una banda de Cochabamba. Ahora tenemos un invitado especial desde el País Vasco. Aquí lo tenemos a Yurki. We'll be right back.
visité varios lugares, visité Santa Cruz, visité Yayagua, Catavi, que son pueblos mineros. En Yayagua hay una universidad marxista que resistió la dictadura, que hubo una masacre, hubo una fiesta ahí de los mineros y el ejército llegó, no sé si cuando Paz Estensoro o una de las dictaduras tantas que ha vivido Bolivia, llegaron a la fiesta y acribillaron a casi todos los hombres ahí, ¿no? Entonces, duro, pero se mantuvieron y la universidad sigue en pie. Y bueno, ahora los mineros siguen teniendo una vida muy dura, con silicosis, con corta vida, con mucho alcohol cuando salen. Alcohol puro. Y bueno, ahora por lo menos tienen un sueldo digno, ¿no? Porque antes les pagaban 4 duros y estaban igual, 16 horas en la mina, tragando estaño. Y la verdad que una tierra muy dura, la zona minera bastante dura. Pero bien, estuvimos por ahí, también estuve en el homenaje al Che, en el aniversario de su muerte. Estuve en Valle Grande y en La Higuera, que es donde lo mataron y a donde lo llevaron después, a la enfermería, todo eso. Y muy emocionante. Estuve cantando con León Gieco, que es como un cantante bastante respetado en Argentina, de la época. Es, o sea, como el Bob Dylan argentino será, y siempre comprometido con lo político y muy majo. Ahí estuvimos con él compartiendo y eso, Bolivia hermoso. En La Paz estuve también tocando con estos chicos de Walkie Dread, hicimos 3 conciertos, uno en Cochabamba también en su ciudad. Grabamos un tema, La vida es un viaje, que es como la banda sonora de este pequeño documental. Y a Bolivia pienso volver a todos los lados, ¿no? Pero Bolivia me dejó, la verdad, con Gualmapu, que es el sur de Chile, y con Uruguay son los lugares que más me han marcado. Y animar a la gente que vaya para allá, porque Sudamérica es un lugar precioso, donde la tierra está muy viva, donde la gente, igual habiendo cosas malas también, porque todavía está, imaginaros que fueron lo peor de lo peor de Europa, fueron para allá piratas, asesinos, militares. Eso todavía queda un poco, ¿no? Hay mucha corrupción, hay muchas cosas feas, pero la cultura indígena es preciosa y la gente es muy solidaria, le gusta mucho compartir, son gente muy dura que le pone el pecho a todo y es un lugar para ir y visitarlo bien y quedarse un buen tiempo. Y con un poco de creatividad, como hacen los changos allá, o sea, gente argentinos, chilenos, colombianos de 20 años, mujeres incluso, con una guitarra, un instrumento, un gorro y una mochila con ropa, van buscándose la vida, tocando en donde sale, donde en barcos, en cafeterías, en mercados, y por ahí la gente es muy solidaria, ¿no? Y aparte no es tan estructurado como en Europa y no te aparece la policía y te quita el instrumento como en Barcelona, no te discriminan por ser músico callejero, ¿no? Pues sobre todo en los países andinos, donde más cultura indígena hay, te lo respetan como si fuera tu trabajo, ¿no? Eres músico, bueno, no estás tocando en un escenario delante de 20.000 personas, pero estás tocándole a la cholita en el puesto de papas, estás tocando en el mercado al pueblo, ¿no? Y te lo retribuyen y te pagan bien y con eso te da para vivir de sobra, para vivir, para comprarte instrumentos, para todo, porque la gente aprecia el esfuerzo, ¿no? Argentina y Chile un poco menos porque tienen cultura más europea, ¿no? Como que las capitales, sobre todo, Santiago y Buenos Aires, tienen eso, ¿no? Cuanto más blanco eres, cuanto más rico eres, cuanto mejor coche tienes o mejor ropa tienes, eres mejor. Entonces están muy equivocados, ¿no? Y en las culturas andinas y en el sur de Chile también, por supuesto, no importa la ropa que lleves, no importa si tienes coche o no, si le sacas una sonrisa, ellos te pagan. Porque es tu trabajo el de divertir a la gente, entretener, y ellos lo valoran mucho, eso, ¿no? Entonces, sí, animar a la gente para que vaya para allá, porque es una tierra fértil en estos momentos donde, sobre todo, Europa se está cayendo a cachos
están metiéndonos miedo por todos lados, inventándose, bueno, lo del ISIS, lo de apretando a la gente, no sé con qué motivo, porque parece que se quieren cargar, no sé si la raza humana o el planeta, pero aquí la cosa está muy bien jodida, ¿no? Mucho paro, las pensiones, corrupción, siguen saliendo la misma gente elegida, ¿no? En el poder, los políticos. Y es algo que ya no entiendo. He llegado acá y llevo 4 días en Europa y ha sido como un jarro de agua fría por cómo está la situación. Y bueno, que hay mucha gente que va para allá y se está de puta madre allá. O sea, para conocer o incluso para vivir, ¿no? Porque hay trabajo, hay de todo. Todo el mundo mira allá como si fuera un lugar tercermundista, pobre. Y al revés. O sea, tercermundista, yo creo que estamos aquí, ¿no? Porque la situación que yo veo es bien, o sea, en vez de progreso lo que veo es un retraso grande, ¿no? Espiritual y ya material y todo, porque la gente está bastante, bastante como oprimida, ¿no? Y bueno, como decía un chico en internet, leído, ¿no? Unai Aranzadi, un periodista que anda por todo el mundo, así bien bravo, que se mete en selvas, en conflictos armados, en todo, dice que a quién debe a quién, ¿no? Si los latinoamericanos, sudamericanos que vienen acá, que la gente protesta, ¿no? Vienen aquí a llevarse nuestro trabajo, a cogerse nuestras chicas, a por ayudas, a quitar lo nuestro. ¿Quién debe a quién? Porque, por ejemplo, el maíz, que lo inventaron los mayas, de una espiguita así, ellos inventaron el tremendo maíz que es hoy. Aquí ha sido el alimento de, vamos, de los animales, de la gente durante mucho tiempo. La papa también, la patata salvó a Europa entera en la época de la peste, y eso todo viene de allá, ¿no? Entonces, ¿quién debe a quién? Es lo que hay que preguntar, ¿no? Y allá hay mucha riqueza cultural, espiritual, y bueno, respetar a la gente que camina por acá de aquellos lares y animar a la gente de acá que conozca, ¿no? Porque es una tierra que de verdad es muy mágica. We'll be right back.
de casa con una guitarra al hombro.